que te deja muy mal sabor de boca, porque fue un partido que claramente dominamos, ellos realmente no tuvieron muchas ocasiones de gol y bueno, y se dan una ley, te la enchufan y no se los perdonamos, pero bueno, es un punto que hay que seguir trabajando y mirar hacia adelante. Que a todos nos gusta ganar, pero bueno, si no puede ganar, tampoco, también es bueno no perder y la verdad que nosotros realmente estamos ahí a 3 puntos del Cádiz, del Jaén y los playoffs y a 4 del segundo y somos un equipo que realmente les cuesta a los equipos hacernos daño y nosotros tenemos que mejorar y convertir los empates en victoria. Nada, tranquilidad y seguir haciendo las cosas bien porque esto son rachas y si seguimos trabajando como estamos trabajando estamos completamente seguro de que los buenos resultados llegarán y esperemos que el domingo sea un buen partido y traernos los 3 puntos para Cartagena. A principio de temporada, pues bueno, pues uno siempre quiere estar bien y trabajaba de eso. El inicio de liga, pues a lo mejor no tuve fortuna, pero bueno, que eso no hay que darle más vuelta de hoja y seguir trabajando y seguir mejorando, que aún falta mucho por mejorar. Sinceramente yo me encuentro bien y es lo que digo siempre y tengo que mejorar muchísimo y para eso entrenamos día tras día. No, el ambiente también este año es bueno, para que en comparación, eran comparativas nada más, que el año pasado vino el Barça y por ejemplo este año no, y claro, no, pues eso daba más alegría, pero este año la verdad es que somos una familia y que vamos todos a una y la verdad es que estupendamente. Que hay más igualdad y por ejemplo el otro día el Cádiz pierde contra el Linense, el Almería ganó al Jaén, el Cacereño gana a Granada, que son resultados que no te esperas y hay mucha igualdad. Yo pienso que sí, que realmente aún ningún equipo ha comenzado a pegar ese arreón y que bueno, que ahora lo fuerte llega ahora y hay que estar preparado para eso. Que gracias a Dios ya llevo unos cuantos años jugando, los entrenadores confían en mí y la verdad que en ese aspecto estoy muy contento. También he encontrado aquí una estabilidad porque por unas cosas o por otras cambiaba cada año de equipo y aquí ya este es mi segundo año y estoy aquí como en mi casa. Anecdótico, la verdad que es anecdótico, me ha tocado ser el tercer capitán y bueno, y ayudar en todo lo que sea posible a mis compañeros que lo necesiten y punto. No le doy importancia, más importancia a la que tiene. Sí, la semana pasada nos hicieron el pago. De que yo creo, sí. Creo que han cobrado toda la plantilla.